Momento de análisis con nuestro compañero Guillermo Jeremí. Hola, Guille, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Ezequiel? Muy buenas tardes. El saludo al país federal todo. Un dato respecto de la economía, y evidentemente hay una tensión persistente en el mercado de algunos sectores para, bueno, poner al gobierno frente a decisiones. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, hay una presión por la devaluación, ¿no? Y el gobierno ha dicho que no va a devaluar. Las propias urnas parecieran haber en eso dado tranquilidad al gobierno al margen de maniobra que tenía antes de las urnas y después de las PASO. Pero lo que está pasando también, algo que subyace en el mercado, Ezequiel, he hablado hoy con algunos empresarios de la industria de la alimentación y muchos se proveen con elementos provenientes de la actividad química, de las químicas. Por ejemplo, para no sé, hacer un producto dietético de los que conocemos, para elaborarlo se necesita química, claro. Se necesitan productos químicos. Bueno, le han enviado lista con el 120% de aumento. Wow. 120% de aumento. Cuando después el producto de esa elaboración, es decir, el insumo lo aumentan el 120%, pero después el producto está dentro de los precios congelados. Entonces ponen o al elaborador o al comerciante en situación de, bueno, o no lo hago más, o lo aumento y no respeto las determinaciones adoptadas por el gobierno. Bueno, ahí hay una tensión muy fuerte que tiene, de un lado, a grupos económicos, proveedores de insumos que casi están monopolizados, y del otro lado, el gobierno intentando ponerle un freno a la inflación. Esa pulseada no ha sido resuelta por el resultado de las elecciones, Ezequiel. Bien, sí, un tema para analizar seguramente lo que estás planteando, Guille. Nos vamos a ir a Chile, lo decíamos en la apertura, los Pandora Papers, el pedido del Senado. La oposición chilena no consiguió en el Senado los votos para destituir a Piñera. Según la investigación denominada Pandora Papers, a Piñera se lo acusa de vender la minera Dominga durante su primer mandato presidencial entre 2010 y 2014 en una transacción en el territorio de las Islas Vírgenes Británicas. Vamos a hablar con un militante popular fundador de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores, Javier Pineda Olcay. Javier, un gusto, un placer saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Un gusto saludarles también. Por favor, gracias a vos por el tiempo. Bueno, ¿cuál es el clima social allí con este tratamiento que se hizo en el Senado y este rechazo a la situación que vive Piñera hoy allí, en aquel país? Lamentablemente se esperaba este rechazo por parte del Senado, puesto que las acusaciones constitucionales requerían un quórum de 2/3, es decir, 29 votos, y la oposición solo contaba con 24, por lo cual significaba que la única forma de aprobación de esta acusación constitucional sería con los votos de su propio sector, quienes ya habían anunciado de que lo iban a respaldar. Así que el fracaso de esta acusación constitucional era algo que se esperaba, por lo tanto no ha generado un remezón político importante. Lo sorpresivo hubiese sido de que la acusación prosperara y se destituyera al presidente Piñera, pero los antecedentes quedan sobre la mesa y la acusación de la Cámara de Diputados que declaró la admisibilidad de esta denuncia dan cuenta de la gravedad de los antecedentes. Claro. Efectivamente, Sebastián Piñera lo que ha hecho desde la presidencia es seguir haciendo negocios como buen empresario. Ha seguido realizando negocios no solamente en el primer gobierno, sino que también hasta en el segundo gobierno siempre hay noticias respecto a cómo sus familiares venden algunas empresas en las cuales tiene interés y se ven afectadas por las decisiones políticas que adopta el presidente. Javier, sí. El que se haya instalado la discusión, nosotros lo vemos como un gran avance comparado con lo que ocurrió en la Argentina, que frente a episodios similares que involucraban a la familia presidencial en la anterior gestión, prácticamente incluso se retació información desde los medios que la tenían esperando que asumiese el gobierno de Macri y después no pasó absolutamente nada. ¿En Chile es la debilidad de Piñera la que instaló la discusión? Sí, la debilidad de Piñera en tanto figura presidencial, pero también del gobierno en su conjunto. El año 2019 también se intentó una acusación constitucional por hechos mucho más graves, que decían relación con las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, que incluso constaban
en distintos informes internacionales de organizaciones de derechos humanos, incluyendo al Alto Comisionado de Naciones Unidas. Sin embargo, ahora la causa Belis, lo que gatilla esta investigación son los negocios del presidente, y si uno revisa, la acusación constitucional es extensa en documentar cada uno de los negocios que ha realizado y el historial de fraude que tiene Sebastián Piñera desde su juventud, en los años 80, cuando solo debido a la acción de su hermano, que era ministro de la dictadura, logró zafar de una búsqueda, un procedimiento penal que tenía en su contra, y luego a otros antecedentes que son más recientes. O sea, el detalle de que Sebastián Piñera haya podido ser candidato a la República y no haya estado inhabilitado por cometer un delito se debe al déficit de la legislación penal en materia de delitos económicos en Chile, puesto que sufrió una condena administrativa que no tiene el carácter de delito respecto a negociaciones incompatibles por uso de información privilegiada cuando era director de la TAM. Uh-huh. Así que el historial de negocio en esta ocasión le pasó la cuenta al gobierno de Sebastián Piñera y también se enmarca dentro de las elecciones presidenciales, ya que este domingo son las elecciones generales donde se renueva toda la Cámara de Diputados, parcialmente el Senado y en la primera ronda de la presidencia de la República. Así que en ese contexto también es que la oposición en este momento decide apoyar la acusación constitucional, incluso logra los votos de admisibilidad en la Cámara de Diputados, a diferencia de lo que había ocurrido el año 2019. Antes de preguntarte, Javier, del escenario electoral que hay para el domingo, quería profundizar la lógica. No lo seguimos en todos los discursos, pero la mayoría de los discursos que Piñera públicamente ha hecho a nivel internacional, habla de la transparencia, de los valores, de la institucionalidad, ¿no? Exactamente lo contrario de lo que él en su vida privada hace. Así es. Por ejemplo, lo que se hizo viral el último tiempo fue una conversación que tuvo con Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, donde anunciaba de que quería ponerle fin a los paraísos fiscales. Y está demostrado de que su familia tiene mucho dinero en paraísos fiscales. Eso es una actitud que Sebastián Piñera siempre la ha tenido. Incluso el caso más paradigmático y que activa también y está relacionado con este caso es que mientras estaba el diferendo marítimo entre Chile y Perú a propósito de la demanda en La Haya, el fideicomiso de Sebastián Piñera invertía en empresas peruanas que se vieron beneficiadas por el resultado del fallo. O sea, a ese nivel llega la cantidad de negocios que desarrolla Sebastián Piñera. Así que acá estamos acostumbrados a la forma irregular en la que actúa, que yo diría no solamente es al borde de la ley, que en algunos casos ha ocurrido, sino que también es lisa y llanamente ilegal y que es una conducta que se le permite por el poder que tiene. Javier, ¿en qué se basó el Senado para rechazar el juicio político? Este juicio político no tuvo una gran argumentación. Si uno escucha las defensas realizadas por los senadores del oficialismo, los partidos que apoyan a Sebastián Piñera, más bien acusaban un uso instrumental por parte de la oposición y no se referían a los argumentos de fondo que sustentaban la acusación constitucional. Una de las causales que yo diría que era la más clara en este caso es que la acusación constitucional se puede activar cuando el presidente de la República produce un daño al honor de la nación. Y esa cuestión se acredita con el trato internacional en la división internacional que tiene los diferentes medios de comunicación, diferentes autoridades respecto al rol de la presidencia de la República. Si uno mira los diarios extranjeros, luego del escándalo que se conoce a través de los Pandora Papers, es claro de que el presidente Sebastián Piñera figura como un delincuente a nivel internacional que hace un uso torcido de la legislación. Por tanto, el daño a la honra de la nación es evidente, pero más importante aún son las conductas delictuales que tuvo, donde una de las cláusulas del contrato por la cual se activa es que la empresa que le estaba comprando, la empresa minera Dominga, exigía para el tercer pago que no se estableciera una zona de protección en el territorio donde estaba emplazado el puerto y la minera que estaban adquiriendo, lo cual era una decisión exclusiva del presidente de la República. Por tanto, le decían en términos concretos, si es que se llega a aprobar una protección a esto, nosotros no te pagamos la tercera cuota. Y ese es como el elemento gatillante de esta acusación constitucional, aunque si uno revisa el texto, como les comentaba, tiene todo el historial delictual de Sebastián Piñera.
Javier, ¿cómo procesa la sociedad chilena, el ciudadano de a pie, todos estos avatares? ¿O qué grado de impacto genera en los medios más masivos de tu país esta acusación? ¿Da lo mismo? Yo diría que con el perfil de Sebastián Piñera prácticamente da lo mismo, porque es una persona respecto a la cual hay acusaciones de fraude empresarial en todas sus campañas, desde que era senador. Como les decía, está acusado del robo de un banco, de desfalcar un banco en los años 80, fue condenado administrativamente el año 2008, antes de la primera elección presidencial. Luego está el caso de Exalmar, donde compra acciones de una empresa pesquera que se ve beneficiada por el diferendo de la Corte de La Haya. Por tanto, las personas que votaban por él sabían que estaban votando por una persona ladrona, delictual, que no le afecta como a otros candidatos podría afectarlo, que plantean un discurso distinto. O sea, cuando la gente votaba por Sebastián Piñera sabía que votaba por un empresario relativamente corrupto. Por eso que esta causa no le genera tanto daño como en su momento sí le generó, por ejemplo, a Pinochet, que todos sabían que había sido dictador y autoritario, pero el año 2006 se descubre que también era un ladrón y que tenía recursos en el Banco Rix, y en ese caso sí le afectó la imagen, pero creo que por el perfil que ha construido Sebastián Piñera ya lo hace un poco incombustible a estos casos de corrupción. De cara a las elecciones que se vienen, leíamos información hoy allí en Chile que dice Piñera, ¿no? Me quedan menos de 4 meses de mandato y sin desconocer los errores que he cometido, seguiré trabajando como lo he hecho desde el primer día. ¿Cómo está la credibilidad de Piñera ante el electorado chileno? Por el suelo. Yo diría que los niveles de apoyo de Sebastián Piñera, independiente del tipo de encuesta, no superan en promedio el 15%. Desde el estallido social hasta la fecha, es decir, un gobierno que ha gobernado con menos del 20% de apoyo durante aproximadamente 2 años, y si es que está hasta el momento fue producto de la pandemia que le permitió establecer un gobierno autoritario, consolidado y también sin capacidad de movilización popular producto de lo mismo. Pero este costo también ha sido traspasado al candidato a la presidencia de la República, que es Sebastián Sichel. Y de hecho eso ha permitido también de que la ultraderecha en Chile, que se ha manifestado distante o en contra, incluso en algunos momentos del gobierno Sebastián Piñera, sea la opción de determinado sector del electorado, traspasándole los costos al candidato de gobierno. A propósito de las elecciones, ¿qué lectura haces del escenario electoral? Hay segunda vuelta seguramente, ¿y serán los extremos por izquierda y por derecha los que terminen compitiendo? ¿Quién será la balanza que decida el próximo presidente de Chile? Probablemente, según las últimas encuestas y el termómetro social, por denominarlo de alguna forma, debiesen pasar a segunda ronda José Antonio Kast, que es el candidato de la ultraderecha, y Gabriel Boric, que es el candidato de Aprobó Dignidad, que es una alianza entre el Frente Amplio y el Partido Comunista. Yo no situaría tan en la extrema izquierda a Gabriel Boric, por el contrario, un gobierno que más bien se perfila de centro-izquierda, muy parecido en términos programáticos a lo que fue el planteamiento de Michelle Bachelet en su segundo gobierno. E inclusive actualmente yo diría que sectores mayoritarios del Partido Socialista lo están apoyando también. Así que uno podría esperar de que este gobierno es una versión un poco más progresista de Michelle Bachelet, que por cierto tiene una coalición distinta, pero no olvidemos que el Partido Comunista gobernó con Michelle Bachelet también hace 4 años. Así que no es algo extraordinario que venga a remecer completamente la política electoral. Pero lo probable es que estos dos candidatos concentren cada uno en torno al 30% de los votos y eso les permite asegurar la segunda vuelta. El candidato de gobierno que ganó las primarias de la derecha se ha ido desinflando y el apoyo ha sido capitalizado por José Antonio Kast. Y por el otro lado también la candidata de continuidad del bacheletismo, el proyecto histórico de la Concertación, que es Yana Proboste, de la Democracia Cristiana, no logró despegar y se ha mantenido la encuesta en torno a un 10 o un 15%. El día lunes hubo un debate que le generó bastante problema al candidato de ultraderecha, que podría significar un trasvasijamiento de votos al candidato de gobierno, que recuperó un poco los grados de credibilidad por errores brutales del candidato de ultraderecha, pero lo que todo tiende a pensar es que debiese pasar José Antonio Kast y Gabriel Boric a una segunda vuelta.
Bueno, bien. Porque en las últimas elecciones anteriores a esta hubo algunas sorpresas electorales. Si no recuerdo mal, el alcalde de Santiago es del Partido Comunista, ¿no? Sí, una candidata al Partido Comunista, pero que también fue apoyada transversalmente por el Frente Amplio, por organizaciones sociales. Así que claro, fue sorpresivo, pero estaba dentro de las posibilidades y lo que las encuestas predecían también. Bien. Yo diría que la gran sorpresa electoral fue las elecciones de independientes provenientes del mundo social en las elecciones de constituyentes. Uh-huh. Ese sí fue un resultado completamente inesperado que ninguna encuesta predecía. O sea, pasar de representar el 2% en la encuesta a cerca de la mitad de los constituyentes hoy día en ejercicio. ¿Y ese votante hoy encuentra cauce en representantes propios rumbo a la presidencia? Yo diría que hay un sector relevante que se va a apoyar a Gabriel Boric, pero más de la mitad de ese sector hoy día no está representado en las elecciones presidenciales, y eso podría significar un aumento en la abstención o que se decanten por un candidato como Gabriel Boric, que uno podría decir que programáticamente es mucho más cercano a los planteamientos de estas fuerzas del mundo social, pero que son bastante críticas del rol de Gabriel también, a propósito de que a Gabriel se le indica o se le atribuye el acuerdo por la paz y la nueva constitución, que significó un salvataje al gobierno de Sebastián Piñera cuando estaba en su momento más débil y estaban convocando huelgas generales que podrían haber significado su destitución por la vía de los hechos y de la movilización popular. Bien, Javier, el próximo 21 de noviembre las elecciones, seguramente la semana que viene hacemos algún otro contacto para saber cuál es la realidad de allí, de Chile. Gracias por el tiempo y la comunicación, muy amable. Gracias a ustedes, hasta luego. Bien, Guille, bueno, bien. Impecable, vale, ¿no? El análisis, sí, la verdad. Muy interesante. A mí me gusta que mucho la política internacional, sí, pero sí, encontrarse con gente que sabe mucho, que te da el detalle de cada una de las situaciones que se viven en Chile, da gusto. Y pensaba en esto que le consultaba respecto a esta apertura de poder juzgar, ¿no? De tener elementos que condenen, más allá de no aprobar en el Senado, de la oposición, pero por lo menos la condena social puntual de hechos tan fuertes que suceden en Chile, que han sucedido en Argentina. Bueno, hacer una comparativa siempre es interesante, ¿no? Y lo que más sorprende de Piñera es que, sabiendo todos los antecedentes, sí, que tienen, el pueblo lo terminó, los chilenos terminaron votando, ¿no? Sí. O sea, es paradoja que son inexplicables en nuestra Latinoamérica profunda. Sí, totalmente. ¿No? Vos decís, bueno, alguien que viene con todos los antecedentes de, claro, un empresario corrupto, dos veces fue presidente de Chile. Dos veces, exacto. Dos veces. Que las dos veces hizo negocio con su lugar privilegiado. Un hombre que es multimillonario, no lo necesitaría. Bueno, no es cierto. Y además tiene sus dineros depositados en paraísos fiscales fuera de Chile para no pagar impuestos. Sí, sí. Bueno, sí, pero se va con el 15% de adhesión. No le debe importar mucho. Estimo que no. No le debe importar mucho. Gracias, Guille, como siempre. Hasta mañana, así son las cosas. Hasta mañana.